Buenas tardes a todos. Me llamo Laura. Trabajo para Biotech en el equipo de ingeniería de proyectos. Tengo a mi cargo la parte de Argentina ahora. Anteriormente estaba en otras regiones. Y lo que hacemos nosotros es ayudar a ustedes y nuestros distribuidores tengan todas las herramientas necesarias para poder desarrollar los proyectos. Hoy vamos a hablar un poquito de la parte introductora, las cámaras IP, las diferencias entre las cámaras, los sistemas IP y los análogos. Voy a mostrar también un poco de las diferencias entre distintos tipos de cámaras y al final tengo algo muy especial para ustedes, que van a ser los primeros que van a poder ver y dar una opinión. Estamos haciendo un desarrollo de un nuevo soporte para un grupo de cámaras, el que les voy a mostrar y les voy a pedir que me digan si es que les gusta, si necesitan algo diferente. Entonces, esto va a ser un poco de introducción. Si hay alguna pregunta, por favor, no duden en escribir y vamos a empezar ahora. Bueno, primero vamos a hablar un poquito que para qué necesitamos cámara de vigilancia. A estas alturas, con toda la inseguridad que tenemos, las cámaras están en todos lados, pero la mayoría de las veces las cámaras que tenemos son cámaras bien antiguas y los clientes finales no se resisten a cambiar, se resisten a gastar dinero para poder tener una cámara IP o un sistema un poco más moderno. ¿Y qué hacemos ahí nosotros? Nosotros tenemos que decir o convencer al cliente de por qué necesita un sistema más seguro, más moderno, que reduzca la mano de obra. ¿Y cómo hacemos eso? A simple vista, pensar en sustituir las cámaras análogas por cámaras IP o un sistema análogo se ve mucho más caro. Entonces, ¿qué es lo que le diferencia en realidad y por qué es mejor tener cámaras IP? ¿En qué se basa? Eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Y si ustedes quieren, también les puedo enviar esta presentación para que si ustedes alguna vez tengan que hacer una presentación para convencer a su cliente, puedan utilizar estos materiales. Entonces, las cámaras IP lo que significa son que son de cámaras de red, están conectadas al internet, ¿sí? Estas cámaras pueden permitir que nosotros hagamos mucho más con un sistema de lo que se podía hacer anteriormente, que era solamente observar y grabar y rever lo que ya habíamos grabado. Es una nueva era para las cámaras, como ustedes seguramente ya están enterados. Podemos tener mucho más que los sistemas tradicionales. ¿Y qué son ellos? Primero que tenemos mucho más tipos de cámaras. Después que los sistemas se distribuyen de forma diferente. Y podemos acceder a esa grabación de cualquier lado. Además de eso, podemos manipular el video que estamos grabando para poder prever casos de vandalismo, casos de robo, para poder encontrar gente que hizo el vandalismo. Podemos identificar a las personas, cosas que anteriormente no se podían hacer con las cámaras análogas. Entonces, vamos a citar cada una de esas diferencias y vamos a derrumbar ese mito de que solamente comprar cámaras análogas es mejor porque es más barato o porque es lo que hay, que es lo que está pasando muchísimo en Latinoamérica y no solamente en Argentina. La primera diferencia es la calidad de imagen. Ahora está muy famosa muchas marcas chinas ofreciendo análogo HD. Bueno, perdón, estaba hablando de el tipo de escaneo, que es algo que mucha gente no sabe en la diferencia entre por favor, déjenme saber si es que vuelve a pasar lo del audio. Otra de las características que mucha gente no sabe entre la diferencia de las cámaras IP y análogas, que es muy importante a la hora de que ustedes le digan a su cliente y que ustedes también conozcan, es el sensor.
El sensor, cuando hace el escaneo de la imagen, se quedaron sin audio en la página 8. No hay ningún problema, podemos volver. Vamos a quedarnos en la página 8 y podemos volver rapidito. ¿En la 2? Bueno, vamos a hacer un repaso rapidito entonces para que podamos continuar. Perdón por ese problema, que no sé qué pasó con el internet. Bueno, aquí estábamos hablando que teníamos un problema ahora a la hora de cambiar los sistemas análogos ya existentes, que están en todos lados, porque las cámaras de vigilancia existen ya desde hace un tiempo. Y el problema es que cambiar de un sistema análogo a un sistema IP, una cámara IP, al principio la inversión que el cliente tiene que hacer es alta, porque las cámaras IP son mucho más, no tanto más, pero son más costosas que las cámaras análogas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que saber exactamente cuáles son las diferencias del sistema para poder decirle al cliente que es mejor o ¿por qué él necesita cambiar ese sistema? ¿Y por qué él necesita hacer esa inversión? Ya que es una inversión grande, como ya sabemos. Entonces, podemos con las cámaras IP reducir la mano de obra. ¿Y por qué eso? Porque con este tipo de cámaras que pueden ir conectadas a la red, tenemos un montón de características nuevas que han sido mejoradas de las cámaras análogas anteriormente y también nuevas que las cámaras análogas no tenían, que podemos hacer. Por ejemplo, ahora con las nuevas cámaras IP podemos hacer no solamente visualizar y volver a ver en caso de que haya un robo, en caso de que haya un mal funcionamiento en una fábrica, no solamente volver a ver la grabación, sino que podemos hacer que el sistema sea inteligente, inteligente. Y vamos a ver cómo. Primero que todas las cámaras IP tienen un montón de tipos y de formas diferentes, que vamos a ver después. A la vez también yo voy a necesitar mucho de la opinión de ustedes. Como dije, creo que algunos me escucharon, algunos no. Tenemos diferentes tipos de cámaras IP y hoy solamente ustedes van a ser los primeros que van a ver un nuevo modelo de soporte para las cámaras que estamos pensando, hemos diseñado, estamos pensando implementar, que aún no estamos convencidos y dependemos mucho de su opinión para que nosotros decidamos hacerlo o no. Ustedes van a ser los únicos clientes realmente que van a poder hoy opinar sobre eso. Entonces vamos a ver cómo son las cámaras y después les muestro cómo es el nuevo soporte. Entonces las diferencias entre las cámaras análogas IP, y no solo cámaras, sino el sistema en general y cómo funciona, por qué en realidad al final es más barato tener un sistema IP, aunque las cámaras sean un poco más costosas. Vamos a entender bien cómo funciona eso. La imagen, la calidad. La resolución, la mayoría de las cámaras análogas tienen resolución NTSC, que ya vamos a ver cuánto eso es y el tamaño del sensor, y PAL. Ahora ustedes seguramente ya han escuchado del análogo HD, que son cámaras análogas que consiguen mandar imagen a 2 megapíxeles. En realidad, esas cámaras que son de marcas chinas, que sí consiguen utilizar al máximo del cable coaxial para poder enviar más información. Lo que pasa es que esa resolución o esa compresión de análogo HD que ellos hacen es una técnica propietaria. ¿Qué significa? Que cada marca diferente tiene digamos que código en su video. Lo que significa que si yo compro esta cámara análogo HD y quiero adherir a mi sistema ya existente, no voy a poder
porque estas cámaras tienen un código, el video tiene un código propietario de esa empresa. Entonces yo voy a tener que, voy a depender de esa empresa para poder visualizar mi grabación, para poder aumentar mi sistema. Sin embargo, con nosotros o con cualquier otra fábrica, esto no es solamente IoT, cualquier otra fábrica IP, no tenemos esa condición. Nuestras cámaras, nuestros equipos pueden ser utilizados entre marca. ¿Por qué? Porque todos estamos utilizando un protocolo que nos deja hacer ese tipo de interoperabilidad. Pero antes de ver esa parte que es un poco más complicada, vamos a seguir hablando de la imagen y la calidad. Las cámaras IP tienen mucho más altas resoluciones, lo que hace que tengamos más detalles y la imagen, la calidad es mucho mejor. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué es esto importante? Cuando tenemos una imagen como esta, un corredor, donde nosotros lo que queremos es ver a lo largo del corredor y quiénes entran en ese lugar. Pasa algo, hubo un robo y queremos identificar a la persona que estuvo allí. Con una cámara análoga, al hacer el zoom digital, esto es lo que vamos a tener. Es una imagen donde la persona no es reconocible. Sin embargo, gracias a la calidad alta de resolución de las cámaras IP, podemos tener una imagen clara donde podemos reconocer a una persona. Esta es la diferencia más grande y más obvia entre los dos tipos de cámaras, ¿sí? ¿Y por qué esta diferencia? Esto reside en el sensor específicamente. Las cámaras análogas y las cámaras IP tienen diferentes tipos de sensor. El sensor es el que se encarga mayormente de la captura de la imagen. Acá podemos ver el tamaño del sensor. En una cámara análoga, la mayoría de las cámaras análogas tienen este tamaño de sensor, ¿sí? Ahora tenemos cámaras análogas que consiguen tener hasta 2 mega del tamaño del sensor, pero no se comparan a las cámaras IP donde podemos tener, acá nos muestra solamente 5 megapíxeles, pero en realidad 12 megapíxeles, 4K, tenemos cámaras con varios sensores que nos permite que cuando hagamos el zoom digital podamos realmente todavía reconocer el rostro de una persona a simple vista. Otra de las características por la que las cámaras IP son mejores es la forma en que el sensor captura la imagen. Esto es muy importante porque casi nadie sabe. El sensor de las cámaras CCD, se llama el sensor de las cámaras análogas, se llama CCD. Ese sensor tiene la forma de capturar la imagen diferente al sensor de las cámaras IP. Lo que hace es que el sensor tiene cuadritos, que son los píxeles, ¿sí? Cada línea de cuadros, tenemos una línea 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de cuántas líneas haya en ese sensor. Las cámaras análogas lo que hacen es un escaneo entrelazado. ¿Qué significa? Que escanean la línea 1, la línea 3, la línea 5, la línea 7. Al terminar de escanear todas las líneas impares, vuelve al inicio y escanea las líneas pares. 2, 4, 6, 8. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una zona con mucho movimiento, como por ejemplo en este caso tenemos un auto que se está yendo a gran movimiento, cuando el sensor terminó de escanear las líneas impares y va a escanear las líneas pares, el auto ya se movió, lo que hace que tengamos en los bordes dentados. Esto es muy, muy importante porque nadie sabe que las cámaras análogas tienen esta debilidad. Con las cámaras IP tenemos un escaneo progresivo, lo que significa que la cámara va a escanear desde la línea 1 del sensor, la línea 2, la línea 3, 4 y así sucesivamente, uno detrás del otro, lo que hace que no tengamos el problema de bordes dentados. Esta es una característica muy importante, por la que en exteriores, en zonas con mucho movimiento, es extremadamente importante utilizar una cámara IP con escaneo progresivo.
¿Sí? Casi todas las cámaras IP tienen escaneo progresivo. Hablando exclusivamente de Evotec, nosotros no tenemos ya cámaras con escaneo entrelazado. No tenemos más. Esta tecnología ya es algo muy antiguo para nosotros. Pero las cámaras análogas sí lo tienen. Otra de las características que tenemos con las cámaras análogas, además de los bordes dentados, es que parece que la imagen está borrosa cuando tiene movimientos. Y al estar borrosa no tenemos suficientes detalles, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos ver la matrícula de este auto y tenemos un software para ver la matrícula de este auto, el software no podrá distinguir si este número es un 8, es un 3, es un 6, porque la letra no tenemos suficiente cantidad de píxeles ahí para poder hacer el reconocimiento. Sin embargo, con las cámaras IP, ese problema ya no existe. Esto también es muy importante, la mayoría no sabe, es la degradación de la imagen. Con cámaras análogas a mayor distancia, por el tipo de cable que utilizamos para enviar la información, se degrada la imagen con facilidad. Vamos a ver una foto de cómo eso se puede ver. Con las cámaras IP no tenemos ese problema, la calidad es constante, a no ser de que ustedes utilicen un cable totalmente roto y de muy mala calidad, y ahí ya ni siquiera la cámara tal vez se va a prender porque el cable es de muy mala calidad. Pero con un cable estándar, las cámaras IP mantienen constante la calidad de imagen. En una cámara analógica, cuando utilizamos el cable coaxial para conectar con nuestro DVR, cuando hay una largura muy grande entre la cámara y el DVR, tenemos interferencia en nuestra imagen. No se ve siempre totalmente como interferencia así, pero pueden llegar a haber interferencias pequeñas dependiendo de la distancia. Cuanto más distancia, más interferencia puede haber, ¿sí? Eso es algo que no se puede solucionar porque es un error del cable coaxial. Esto, para el que le interesa averiguar más tarde, se llama ruido blanco gaussiano, que es lo que se inserta en el cable cuando la distancia es mayor. Pueden hacer un experimento y si pueden mandarnos el experimento sería espectacular. Con las cámaras IP usamos un cable estándar de Ethernet donde podemos mantener la calidad de imagen. Otra de las cosas es la instalación. La instalación para las cámaras análogas necesitan más de un cable. Y al principio, cuando el sistema parece pequeño, parece muy fácil, pero a medida que el sistema del cliente suyo vaya adhiriendo cámaras, va a complicarse mucho más y les voy a mostrar por qué. Con una cámara análoga común necesitamos más de un cable para conectar al sistema, el de red y perdón, el cable coaxial y el cable de poder. Con una cámara IP usamos un cable para todo. Es simple, es rentable y es súper fácil de instalar. Y vamos a ver por qué es más complicado cuando el sistema se vaya haciendo numeroso. Con la cámara analógica necesitamos dos cables. Cuando utilizamos una cámara PTZ, también podemos llegar a utilizar más de dos cables, uno para el audio y el otro para el control de la PTZ. Cuando tenemos una sola cámara, no hay ningún problema. Eso es fácil. Pero cuando tengamos 100 cámaras análogas, tenemos que tener una ubicación para cada cámara, el cable de cada cámara que llegue al DVR. Ese cable no es el cable coaxial, como ustedes saben, tiene un grosor por el que por cada cámara tenemos que medir el tubo por donde van a pasar esos cables. Ese es el primer problema. El segundo problema, que creo que tengo un dibujo más adelante con los cables de las cámaras análogas, es qué pasa si una cámara se llega a dañar y necesitamos cambiar el cable. ¿Cómo identificamos
¿Cuál cable es de cada cámara? Tenemos un tubo lleno de cables, de 100 cables, porque son un cable por cada cámara, por el que no sabemos cómo identificar cuál es, por lo que el mantenimiento es mucho más caro también con las cámaras análogas. Al principio parece muy económico, pero a largo plazo nos va generando más y más problemas en el sistema. Con las cámaras IP solamente necesitamos una cosa, el cable de red por el que enviamos audio, por el que hacemos el control de la PTZ, por el que le damos energía a la cámara y además de eso, este cable de red no tiene que ir directamente al centro de control, puede estar conectado a una toma de Ethernet cerca de la cámara. Tan pronto como este cable de red esté conectado al Ethernet, nosotros podemos remotamente, desde nuestra sala de control, encontrar la cámara. Si hay más de una cámara, tenemos 500 cámaras, 3.000 cámaras, y falla una cámara, ¿cómo encontramos el cable de red? Escaneamos nuestro sistema con una herramienta, ¿sí? En nuestro sistema, en nuestra sala de control, podemos saber exactamente qué cable de red le pertenece a qué cámara, haciendo que el mantenimiento sea más rápido, más limpio y menos costoso. Y eso era lo que estábamos hablando, la escalabilidad. Cuando queremos agregar la cámara analógica, cada cámara, como les dije, tiene analógica, tiene que ir conectada directamente al DVR. De la cámara al DVR, lo que significa más cableado, más espacio y más mantenimiento. Y no, por lo tanto, no es flexible. Sin embargo, la cámara IP, agarramos la cámara, conectamos al Ethernet y ya está total, se puede ser adicionado a nuestro sistema. Bueno, para encontrar el cable, nosotros, a ver, tenemos dos formas. Primero, tenemos dos tipos de equipo. Tenemos una herramienta. Tenemos una herramienta, a ver si tengo acá la herramienta. A ver si puedo mostrar. Ahora no tengo ni una cámara instalada, estoy de viajes, entonces no tengo ni una cámara instalada, pero primero que todo tenemos esta herramienta, que es de VivoTech, que lo que hace es escanear nuestro computador y la red que nuestro computador está conectado a. Ahí me dice exactamente, ahora no me va a aparecer absolutamente nada, pero me dice exactamente qué cámara tengo conectado dónde y qué cámara no aparece. Otra forma es. Acá tenemos nosotras otra herramienta que no tengo conectada acá, pero también está en nuestro switch de VivoTech. A ver si me muestro. Con el switch de VivoTech podemos saber qué cable no está funcionando, en qué puerto no está funcionando y a qué cámara está conectado ese switch. A ver. No, no está. Sí, con el switch, a ver, tengo otro. Tengo que encontrar esa presentación donde tengo el. Se llama Verify IP, donde yo puedo verificar cada cable por cada puerto y me dice la largura del cable. Como también me dice en qué puerto está conectado, a qué cámara está conectada y si ese cable no está funcionando. Por acá tienen que estar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos conseguir con eso? Podemos conseguir que yo no tengo más que ir hasta el lugar donde las cámaras están conectadas para saber lo que pasó. Yo puedo ver si las cámaras están conectadas, yo puedo testear las cámaras desde mi casa y puedo saber exactamente si es que fue el cable el problema. Entonces, cuando yo me voy, yo ya digo, ah, fue el cable el problema. Tengo que cambiar el cable de esa cámara que está ubicada en tal lugar. Acá yo sé que puedo encontrar y les puedo mostrar esa función. Sí, acá tiene que estar.
Entonces, a ver, esa función está dentro de nuestro switch. También tenemos otra herramienta que posee, que les voy a mandar después la información. Esta función se llama verify, ¿sí? Es verificar el hardware, sería. Lo que hacemos es que hacemos una búsqueda de todos los puertos. Le damos empezar. El switch lo que va a hacer es va a hacer el pareamiento del cable. Entonces te va a decir que este cable está siendo utilizado para la distancia tal y el cable está abierto, está conectado y si está ok o no está ok. En este caso no está conectado. Acá te dice que está conectado, está a 9 metros, ok. Significa que el cable está funcionando. Si el cable no estuviera funcionando, acá me aparecería problema o no, ok, está bien. Y ahí ya podemos nosotros identificar exactamente qué cable es el que está teniendo problema, en qué puerto está eso y ver qué cámara está conectada a ese cable. Esto también podemos hablar en otra. Como ustedes se dan cuenta, esta presentación sobre este tipo de funciones es un poco más larga. Entonces también podemos hacer otro webinar si ustedes quieren, donde les puedo mostrar exactamente cómo funciona y podemos hacer una demostración sin ningún problema. Esta función es con el switch de Vivotech, sí. Ver. Vamos a continuar entonces. Escalabilidad. Estábamos diciendo que podemos escalar y es súper flexible, ya hablamos de esto. Cuando tenemos otra cosa que no le mencioné más adelante, anteriormente, es que los DVRs, la mayoría vienen en canales, ¿verdad? Viene 16 canales, 32 canales. Cuando nosotros queremos agregar una cámara, si tenemos un switch de 16 canales, queremos agregar una cámara más y necesitamos comprar otro DVR de 16 canales, porque la mayoría en su función viene 16 y 32. Entonces, por una sola cámara, a veces tenemos que comprar un equipo completo, cosa que no es conveniente. Entonces, tenemos la cámara número 17 con un DVR. Eso hace que, primero, el sistema no sea escalable. Segundo, tenemos un equipo entero que básicamente no estamos utilizando su potencial. Tercero, hace que la escalabilidad, el crecimiento del sistema sea más caro. Cuando nosotros queremos utilizar un programa, un sistema IP, y queremos agregar una cámara, ¿qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer es conectar esa cámara a un switch que esté conectado a nuestro sistema, que esté en la misma red de nuestro sistema. Y esa cámara ya está agregada a nuestro sistema. No hay mucho drama, no hay mucho gasto extra más que el de la propia cámara. Y nuestro sistema ya está agrandado. El control remoto. Con la cámara análoga, nosotros hay cosas que no podemos controlar remotamente. Con la cámara IP nosotros podemos controlar no solamente acceder a la cámara, no estoy hablando de acceder a la cámara remotamente, sino que estoy hablando de configuración y acceso. Configuración, zoom remoto, enfoque remoto, cosas que no podemos hacer con las cámaras análogas. Lo primero es claro, podemos acceder a nuestras cámaras desde cualquier lado. Tenemos varios aplicativos disponibles para ustedes gratuitamente en la página web que pueden bajarlo a su teléfono, a su tablet, y pueden acceder también su cámara desde el computador. Ah, otra cosa que es muy, muy nueva, que solamente les voy a contar a ustedes también, que me acaban de informar, es. Nosotros tenemos un aplicativo para los que ya trabajaron con nosotros que se llama Easy Connect. ¿Qué es lo que hace? A ver, nos vamos acá a Vivotech, en la parte de software y en la parte de Easy Connect. El Easy Connect lo que hace es que nos permite conectarnos a nuestro NVR desde nuestro
desde nuestro teléfono sin hacer ningún tipo de configuraciones. Yo escaneo el código dentro de mi equipo y ya me conecto. Esto ahora mismo solamente funciona para el NVR, pero VivoTech está planeando y ya estamos desarrollando para que cada cámara tenga esta función. Entonces ustedes bajan el aplicativo a su teléfono, en su cámara escanean el código y ya no tienen que hacer abrir puertos, ya no tienen que hacer nada con el router, ya directamente van a poder acceder a su cámara. Esto es a futuro, sí, estamos trabajando en ello para ofrecerles más facilidad. Tenemos también otro aplicativo que se llama el iViewer, que también podemos conectar a la cámara, al NVR, a nuestro sistema, a nuestro software, donde podemos hacer zoom remoto, enfoque remoto de la cámara, desde el teléfono, ¿eh? Entonces no necesitamos llegar a la cámara, subir y enfocar manualmente. Podemos hacerlo desde la casa. Y otra de las funcionalidades que les había explicado era... No, ese aplicativo no sirve para DVR, porque los DVRs son análogos. Ese aplicativo sirve para NVRs de VivoTech, porque les voy a mostrar en la página web. A ver, ay, perdón, aquí está la página web. A ver si tengo acá los pasos. Sí, entonces acá los pasos. Cuando ustedes tienen el NVR de VivoTech, ustedes van a tener una interfaz así, es muy fácil de usar. Simplemente conectan, incluso tenemos un video donde mostramos un niño de 3 años haciendo la configuración porque es realmente conectar y el NVR se configura solo. Entonces, dentro del NVR vamos a tener un código. Vamos a tener un código que podemos escanear. Aquí está. Entonces, dentro del NVR vamos a tener aquí un código que escaneamos, ¿sí? Y le ponemos una contraseña al equipo. Y una vez que escaneamos, ya directamente podemos ver vista en vivo de nuestro equipo. Esto es solo para VivoTech, ¿sí? Eso funciona con todos nuestros NVRs que tenemos desde los NVRs más básicos hasta más avanzados. Bueno, sigamos. La otra funcionalidad de las cámaras que también les quería decir es que las cámaras son inteligentes. La cámara analógica no posee funcionalidades en la misma cámara. No hay nada que yo pueda hacer en la misma cámara antes de enviar el video. Sin embargo, con la cámara IP podemos hacer detección, análisis, alertas directamente. Dios mío. Hola. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Oh, ahora sí, ok. Ay, no sé por qué está tardando tanto en conectar. Pido disculpas, la verdad. Vamos a tratar de terminar esto para que yo no sé por qué no está conectando. Y les voy a mandar necesito mostrarles sí o sí el nuevo diseño. Eso sí, necesito que me den una opinión al respecto porque la opinión de ustedes es lo que más importa. Entonces, terminemos esta parte de las funcionalidades. Me hacen preguntas y si quedó algo que no pude responder por el tema del internet, pueden seguir escribiendo. Ellos me lo van a mandar y yo les voy a mandar toda la información que necesiten. También pueden contactarnos directamente desde el distribuidor o pueden pedirles el contacto y yo les puedo hacer
soporte a ustedes desde mi Skype, me pueden llamar en cualquier momento, ¿sí? Bueno, sigamos con la parte de inteligencia, que es la parte de las funcionalidades inteligentes del lado de la misma cámara. Vamos a ver qué en realidad, de qué se trata funcionalidades inteligentes, porque es muy fácil decir, ah, la cámara es inteligente, pero no sabemos qué significa realmente eso. Entonces, mi Skype es, mi correo es laura.benites@vivotech.com. Tienen que poner el correo completo y ahí me pueden encontrar, ¿sí? Y yo estoy acá disponible para ustedes. Las veces que no esté conectada a mi Skype serían porque estoy de viaje en algún otro país y como se están dando cuenta ahora mismo, eso es lo que me está pasando y por eso tengo el internet un poco inestable. Pero siempre que me envíen voy a tratar de contestar en otro momento si estoy de viaje y si no estoy de viaje, sí, me pueden llamar sin ningún problema. Entonces, bueno, el video inteligente. ¿Qué es el video inteligente? El análisis, la detección y la alerta. Las cámaras IPs pueden ofrecer análisis y respuesta en tiempo real, o sea que no necesitamos enviar toda la información al NVR antes de poder analizarla. O sea, se reduce el tiempo de respuesta de las cámaras. La primera cosa que podemos hacer es la detección de manipulación. Directamente desde la cámara, cuando hay una manipulación, alguien trata de tapar la visualización de la cámara, ya podemos enviar una alerta de la cámara a nuestro teléfono, o de la cámara a nuestro computador, o de la cámara al sistema central, ya directamente, sin que esa cámara tenga que enviar esa información a un NVR y después procesarse, no, desde la cámara ya. Entonces, ¿eso qué pasa? Si hay alguien que está tratando de romper la cámara, ya antes de que rompa la cámara se envió esa información y si se rompió la cámara, ya la información, la foto de esta persona se envió a el sistema, el administrador del sistema. Después tenemos cruce de línea que también podemos hacer desde la cámara. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, tenemos una línea cerca del auto. En realidad, esta foto está un poquito mal. Esta foto está mostrando otra cosa, pero cruce de línea sería cuando tenemos esta línea blanca, por ejemplo, cerca del auto, y si esta persona cruza la línea, se manda una alerta. Eso también se puede hacer directamente en la cámara, en nuestras cámaras. Dependiendo del modelo, ojo, tienen que preguntar para poder saber esto, ¿sí? Tienen que preguntar qué modelo puede hacer y qué modelo no. Otra cosa, que ven las fotos que están mostrando acá, esto se llama permanencia, que también se puede hacer directamente en la cámara. ¿Cómo es? Tenemos una región de interés, que ven acá el cuadrito verde. Cuando una persona permanece dentro de esa región, digámosle, no sé, 5 minutos, ¿qué significa? Que esta persona no es la dueña del auto porque no ha entrado al auto en 5 minutos, estuvo parada cerca del auto. Lo más probable es que esté allí para robar. Entonces se produce una alarma. Ese tipo de inteligencia directamente desde la cámara. Y detección de movimiento, que es algo que ustedes seguramente ya están acostumbrados, voy a mencionar rápidamente, tenemos una región de interés también, cuando hay un movimiento allí, entonces se puede producir una alarma. Todo eso se puede hacer desde la cámara. ¿Y cuál es la ventaja de que se puede hacer desde la cámara? Porque mucha gente me dice, ah, pero yo puedo enviar a un software y hacer lo mismo. Pero cuando yo tengo analítica en un software, significa que mi servidor, mi PC, tiene que ser mucho más potente para poder hacer esa analítica. Potencia, más potencia en un computador significa más dinero gastado. Sencillamente eso. Aquí yo ya gasté dinero para comprar la cámara y todo esto lo puedo hacer directamente en la cámara. Cosa que puede ahorrarme a la hora de comprar un servidor. Entonces, son pequeñas cositas que hacen que el sistema se abarate.
También ahora tenemos conteo de personas. Esto para, por ejemplo, shoppings, para locales donde ellos necesitan saber cuánta gente entra en el local. Para darles un ejemplo, estamos haciendo un conteo de personas en Chile, ahora en el metro de Chile. ¿Qué hacemos? El metro tiene cámaras de conteo de personas en cada entrada. Y así sabemos en qué momento del día hay más flujo de personas. ¿Y qué hizo el gobierno de esa ciudad? Que en el momento que hay más flujo de personas, tiene todo su personal trabajando. En el momento donde hay menos flujo de personas, reduce a la mitad el personal que está trabajando en el metro, lo que hace que le reduzca costos. De todo este tipo de analítica se puede hacer en la cámara sin necesidad de un software, solamente en la cámara. Y ahora también se pueden hacer mapas de calor. Vivotech ya está trabajando en su mapa de calor. ¿Qué es un mapa de calor? En una tienda, nosotros podemos ver dónde transita más veces o más personas, o dónde se queda parada una persona más tiempo. Eso se llama mapa de calor. Entonces, digámosle que una persona, como ven en esta imagen, se queda parada más tiempo cerca de la parte izquierda inferior de la imagen, donde está rojito aquí. Se queda parada más tiempo allí, entonces significa que yo puedo poner una propaganda allí. O yo puedo poner un producto que no se ha vendido tan bien en ese lugar. Ese tipo de inteligencias con el que podemos ganar a clientes más grandes también, que nos ayudan a la gestión de un local. Y otra cosa que es, esto infelizmente no hay en Argentina, porque ustedes, bueno, saben que Argentina tiene algunos problemas de importación, que es grabación en el lado de la cámara. Las cámaras analógicas no pueden grabar en la misma cámara. Las cámaras IP tienen grabación local. Esto sí, está disponible en algunos modelos. Ustedes tienen algunos modelos en Argentina con tarjeta SD, pero la mayoría no tiene, porque Argentina no permite este tipo de importación. Pero las cámaras IP pueden grabar localmente y se puede almacenar en la misma cámara. ¿Esto para qué sirve? Digámosle que en un futuro muy cercano, esperemos que la situación de Argentina mejore muchísimo, estamos todos rezando para eso, para que ustedes también puedan tener esta función. La cámara puede almacenar en la tarjeta SD. En caso de que se corte la conexión con el NVR o el servidor que ustedes tengan, la cámara igual va a seguir almacenando en la tarjeta. Eso hace que si se cortó la conexión de internet, no haya riesgo de pérdida, no se perdió la grabación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un resumen y después ya les voy a mostrar el videito que les prometí para que me puedan dar su opinión. Las cámaras IP tienen más alta calidad de imagen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen más resolución, el sensor puede llegar a ser más grande, el sensor es más avanzado porque dijimos que la forma en que capta la imagen del sensor es diferente a las cámaras análogas. Es fácil de instalar, necesitamos un solo cable. Es escalable porque al yo querer adicionar una cámara más, simplemente necesito conectar ese cable a mi Ethernet, a mi red de mi oficina y ya esa cámara está adicionada en mi sistema. No hay degradación de imagen a distancia, significa que la calidad de imagen no se pierde por la distancia. Podemos acceder y controlar remotamente, hacer zoom, hacer foco remotamente y además el acceso completo con los aplicativos que les mostré. Es inteligente, lo que significa que podemos hacer analíticas dentro de la cámara sin levantar el costo del sistema completo y podemos hacer grabación local. Entonces, con este tipo de información que ustedes tengan, ya es un comienzo para poder decirle al usuario, mire, usted tal vez en un sistema ahora vaya a gastar menos comprando cámaras análogas. Pero ¿qué va a pasar si una cámara se descompone? Todo lo que va a gastar en el mantenimiento. ¿Qué va a pasar si tiene cámaras en zona de mucho movimiento?
no va a tener ningún detalle para poder utilizar como evidencia. ¿Para qué necesita cámaras si no puede utilizar los videos como evidencia? ¿Qué va a pasar si las distancias son largas? También va a perder información. Entonces, todo eso se puede utilizar para poder decirle al usuario que tener un sistema IP es más rentable a largo plazo. Esta fue la primera parte de esta presentación. Como pueden ver, esta es la parte más básica. Después tenemos presentación sobre el switch. Hola, ¿me pueden escuchar? Ay, ya sabía. Ah, bueno, me pueden escuchar, perfecto. Porque acá me apareció que ya estoy un poco traumatizada con mi internet. Bueno, entonces lo que sí les quería mostrar era, sí, esto es lo que es muy importante para mí que me den. Ahora sí, ¿sí me escuchan o todavía se cortó? Ah, bueno, entonces está bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces aquí hay un video que les quiero mostrar que es muy importante para mí que ustedes vean, que no quiero que terminemos esto sin que lo vean. Esto no es comercial, les pido un poco de, digamos, secreto en relación porque nadie lo ha visto. Solamente les voy a mostrar a ustedes las cámaras que nosotros tenemos. Voy a mostrarles una foto. Las cámaras tipo bala, que les puedo explicar más también cómo se ven estas cámaras más adelante. Estas cámaras, si se van a dar cuenta acá en el diseño, tienen este tipo de diseño para soporte. Entonces, lo que teníamos un problema con este soporte porque no permite, si yo conecto este soporte en la pared, no puedo hacer 90 grados de la pared, no me da el ángulo para hacer 90 grados. Entonces recibimos quejas justamente en webinars como estos y estamos diseñando un nuevo soporte que les voy a mostrar acá el dibujo y ustedes por favor pueden hablar con la gente, con Romina o me pueden decir a mí directamente si este soporte les parece más aceptable. Entonces voy a hacer el video a ver cómo se ve aquí. Entonces, este era el soporte que teníamos anteriormente, ¿sí? El primer problema era este, el ángulo. Solo nos permitía un 75 grados de ángulo, lo que hacía que perdamos toda esta región en rojo que ustedes están viendo. Entonces, lo que queremos hacer ahora es rediseñarlo. Los rediseñamos con este tipo de soporte. Ya les digo, ya les doy más información. Entonces, este soporte nos permitiría que la cámara tenga más ángulo de visión. ¿Sí? 90 grados. Además, vamos a también tener un espacio aquí, como ustedes ven, para poder guardar el cable, porque anteriormente en la imagen de la izquierda pueden ver que el cable salía directamente del soporte, lo que hacía que a la hora de la instalación todo ese cable tenía que ir dentro de la pared. Sin embargo, ahora tenemos un espacio de manejo de cableado, ¿sí? Esta parte hermética de manejo de cableado también se va a adicionar en en el nuevo diseño de las cámaras. Así. Entonces, ese era el nuevo diseño que ahora solamente es una información interna. No sé si a ustedes les parece bien, por favor, nos gustaría mucho saber su opinión. Puedes decir a Microcom, que es nuestro distribuidor con el que estamos haciendo ahora el webinar. Si les parece bien. Sí, la toma de red queda fuera de la cámara, un poquitito afuera, pero eso debería ir dentro de la pared, ¿no? O ahí iría solamente el cable. A ver si tengo voy a mostrar otra vez esto. O menos aquí.
Entonces ahí iría todo dentro de la cámara ahora mismo, en el nuevo diseño. Ya no habría que... Ahí está. Ya no habría que poner esto dentro de alguna pared o dentro de algún soporte. Ya todo iría dentro del soporte de la cámara y aquí ya sea la línea de red, el cable de red vendría dentro de este soporte ya. Pueden hacerlo de dos formas. Pueden dejar la toma de red fuera o pueden dejarlo adentro. Exactamente, entonces ahora ya no tendríamos esa caja extra, ¿verdad? Sí, es un poco, bueno, esto es un poco lo que estamos haciendo ahora. Hay más cositas que puedo decirles y tengo mucho más de la parte de introducción a IP. Esta fue, como ustedes vieron, solamente la primera parte, que es entender la diferencia entre los dos sistemas. Una vez que sabemos la diferencia, ya podemos empezar a convencer a nuestros propios clientes, pero la mayoría no entiende la diferencia. Y después tenemos también la parte de introducción a redes, que es la parte más básica, donde introducimos qué son las redes, cómo funcionan, cómo utilizamos con las cámaras. También tenemos los diferentes tipos de cámaras. Hay un montón de información que yo tengo para darles y que con mucha suerte, cuando ustedes tengan más tiempo, podemos hacer otro webinar y les puedo explicar. Si ustedes tienen tiempo de visitar nuestra página, en la parte de información acá van a ver que hay este tipo de entrenamiento. Acá en el entrenamiento, esto ya está en español. La página está en inglés, pero el entrenamiento está en español. Tienen toda la parte de el entrenamiento que yo les estoy mostrando, si lo quieren volver a ver en español, ¿sí? Solamente se tienen que inscribir y lo pueden volver a ver. Y además, si necesitan que no entienden algo y quieren que yo les explique, no hay ningún problema, me pueden decir no entendí y necesito que me expliques o quiero un webinar relacionado con el tópico que está ahí en la página o algún otro. Bueno, señor Sergio, nosotros le voy a pasar su requerimiento a la gente de Microcom para que así podamos darle la mejor solución para que pueda reemplazar ese sistema. Sí, podemos ver exactamente qué tipo de sistema tiene y ver cómo podemos reemplazarlo. Ahora mismo voy a hablar con la gente de Microcom para que ustedes puedan ver cómo hacemos eso. Te vamos a revisar bien cómo está la estructura para que sepamos bien exactamente cómo mejorarla. Si tienen alguna otra pregunta, pueden seguir escribiendo. Necesitamos para la parte de sistemas un poquito más de detalles sobre el sistema para poder modificar. Voy a quedarme aquí unos minutos más y si no, entonces, damos por terminada el webinar. Muchas gracias. Estoy muy contenta que les guste el soporte. Ustedes son los primeros que lo han visto. Pueden preguntar a cualquier persona. Nadie lo ha visto aún. Ya también le voy a estar agregando a la gente que me agregó en Skype. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Las ventanas de detección movimiento, sí. A ver, hay un papel acá que dice, ¿cómo se llama? Generalmente acá tenemos algunos papeles que, bueno, están en inglés, pero se pueden. Aquí está. Se pueden. Tienen dibujitos, entonces podemos ver los dibujitos en todo caso. Ahí está, se está cargando. Entonces, las ventanas de movimiento, ¿cómo funcionan? A ver. Acá se van a dar cuenta que las ventanas de movimiento tienen dos funciones, una que dice sensibilidad y otra que dice porcentaje. La sensibilidad, hacemos un cuadro primero, ¿verdad? Entonces la sensibilidad de porcentaje referente a este cuadro. La sensibilidad significa qué tan sensible cada píxel en ese cuadro va a ser. O sea que si yo quiero que el movimiento del árbol, de las hojas del árbol, accione un alarma, entonces tengo que poner que la sensibilidad sea alta. Generalmente, como la cámara está alejada y la persona cuando camina dentro de este cuadro que yo hice aquí, ya es pequeñita, la sensibilidad nosotros recomendamos que sea hasta el 90%, o sea, que sea bien sensible el cuadrito, bien sensible. Pero el porcentaje que es, esos cuadros que están sensibles, ¿qué porcentaje, qué número de píxeles cambió? Entonces yo tengo todos los píxeles sensibles, pero ¿cuántos píxeles cambiaron? El porcentaje sería cuántos píxeles cambiaron dentro de ese cuadrito. Entonces todo está sensible, pero si cambiaron solo 4 o 5 píxeles en el costado, no se genera una alarma. Pero todo está sensible y cambiaron 20 píxeles de 30 píxeles, entonces ahí se genera una alarma. Así más o menos funciona. Entonces la recomendación es, generalmente hablando, sensibilidad a 95% y porcentaje a 5%, a 10%. Y ahí tienen que ir probando cuando la gente pasa, dependiendo de, eso depende mucho de cuán lejos esté la cámara de la persona. Entonces sería una prueba. Se ve probablemente la cámara que ustedes tienen, como este primer dibujo. Para los dibujos más nuevos, para las cámaras más nuevas, entonces van a tener una ventana diferente. Se dieron cuenta que acá en el primer dibujito tienen una ventana cuadrada, como un cuadro de detección de movimiento. En el segundo dibujito tienen ya una ventana que es maleable, o sea que acá para el pasillo, por ejemplo, yo le puedo poner ya el tamaño del pasillo, ¿verdad? Entonces ahí lo mismo, sensibilidad 90%, porcentaje 10%. Eso es más o menos lo que siempre funciona. Les voy a mandar este link para que tengan ahí. Casi siempre en la página misma pueden encontrar todo este tipo de explicaciones. Lastimosamente está en inglés. Pero si no entienden o necesitan alguna otra explicación, me pueden preguntar, no hay ningún problema. ¿Hay alguna otra pregunta que les puedo ayudar? Bueno, una otra pregunta que les pueda ayudar, vamos a ir terminando ya. Vamos a hacer otra serie, estos webinars un poco más básicos, vamos a ir de pasito a pasito desde como hicimos hoy, qué son los sistemas, cuál es la diferencia, y después vamos a ir avanzando a cómo armar nuestro sistema ya, de a poquito. Entonces, para que sea bien claro, para que quede bien conciso qué es lo que queremos hacer, cómo hacer y cómo ir haciendo de paso a paso.
Bueno, muchas gracias a todos. Estoy acá como 2 o 3 minutitos más. Si alguien me quiere hacer una pregunta, no importa de lo que sea, estoy disponible. Y entonces, si no, ya muchas gracias por todo. Yo voy a tener ahora en cuenta, voy a hablar con los distribuidores el tema. Nuevo pronto para que podamos. También voy a enviarle todo el PDF, les voy a enviar a través del distribuidor, no se preocupen. Bueno, la visión de las cámaras por el celular depende mucho de la conexión que tengan ustedes, ¿verdad? Generalmente hablando, cuando hacemos las cámaras IP tienen más de un flujo de video, tienen 3 flujos de video. Lo que hacemos es que un flujo de video va al servidor, ¿sí? El segundo flujo de video, o sea que otro video va al celular. Ese video que va al celular disminuimos la calidad. Si nuestra cámara es de 12 megapíxeles, al celular solamente enviamos 1.3 o si es menos inclusive y con menos cuadros por segundo. Entonces enviamos 5 cuadros por segundo del celular. ¿Para qué? Para que no consuma toda la red 3G que tenemos en nuestro celular. En ese sentido, no se va a ver un cuadro por segundo, dos. Sí, es todo configurable desde la cámara. Si usted tiene una buena conexión de internet en su teléfono, no hay ningún problema en que vea todos los cuadros que quiera por segundo con la mayor resolución. Pero generalmente las personas no hacen eso porque no tienen muy buena conexión o tienen una conexión limitada en su teléfono. Pero si es configurable desde la cámara, el delay es muy pequeño, todo va a depender de tu red. Como máximo hay un delay de 5, no, 3 segundos. Eso ya es como máximo, según mi experiencia. Pero sí es configurable desde la cámara. A ver. Voy a traer una cámara para conectarla. Para poder mostrar cómo se hace la configuración del stream. Exactamente, con la cámara IP, si tiene una sola cámara, no hace falta tener, si no quiere grabar, no hace falta tener un NVR. En realidad, depende de su sistema. Si solamente quiere ver la cámara o quiere grabar solamente en tu computador, entonces no hace falta un NVR, lo puede conectar directamente a la red. Sí se puede grabar en la nube, tenemos ahora, puede tener una, ¿cómo se dice? Un servidor NAS. ¿Sí? Al que puede enviar o puede grabar, depende del servicio de nube que tenga. Es que generalmente los servicios de nube uno lo tiene que pagar aparte, ¿verdad? Entonces eso dependiendo del servicio, sí la cámara puede enviar sin ningún problema. Si el servicio de nube que usted tenga le permite enviar video, entonces no hay problema. A tiempo real. A ver, voy a conectarme. Estoy conectando mi cámara para poder mostrar cómo se hace la configuración del flujo de video.
Perfecto. A ver. Cámara. Sí, entonces acá por ejemplo ya encontré mi cámara. Sí, voy a abrir para poder ver cómo se hace la configuración. Entonces, cuando yo abro mi cámara, se ve así. Esta cámara está sin un NVR conectada directamente. Acabo de conectar directamente a un switch. Les voy a mostrar acá cómo conecta. Está conectada, a ver. Ahí está un switch VivoTech chiquitito a la pared. ¿Sí? Y la configuración, acá se hace la configuración, donde dice configuración. Acá en la parte de media, video. Y el stream, que es el flujo de video. Entonces acá yo puedo configurar cuál es la resolución que la cámara va a enviar, cuántos cuadros por segundo va a enviar la cámara y otras cosas. Si quiero controlar el tamaño de datos que me envía la cámara para ahorrar en ancho de banda, también lo puedo hacer. Entonces acá tengo todas estas opciones dentro de la cámara. Esta cámara está conectada directamente a mi switch, no está conectada a un NVR. Si hay alguna cosa más que quieren que les muestre con la cámara ahora que está conectada, no hay ningún problema. Puedo poner en español también, que sea más fácil. Bueno, entonces, si es que ya no hay más ninguna pregunta, me voy a despedir. Vamos a contactar a la gente que nos pidió ayuda con su sistema ya pronto, ¿sí? Y si tienen alguna otra pregunta, alguna otra cosa que quieren, yo les puedo ayudar sin ningún problema. Muchísimas gracias por haber atendido y muchísimas gracias por haber participado, que eso es lo más importante. Cuanto más preguntas tengan, para mí mejor. Y espero poder verlos la próxima vez.